Eileen went to the Roosevelt Hotel, where we found a family that had just been evicted from their hotel room. So she is going to tell us exactly how she got here to the United States from Venezuela, step by step. Sale uno de Venezuela, llega a Colombia. De Colombia sale para Capurganá, caminas dependiendo de cuánto puedas, llegas a la ONU en Panamá y de ahí solamente hay unos buses que te sacan de Panamá y te llevan hasta Costa Rica. De Costa Rica también solamente tienes permiso para pasar. Cuando llegas a Costa Rica para pasar a Nicaragua tienes que pasar escondido por trochas, luego caminas como 2 horas, 3 horas, más que todo en la madrugada para que la policía no te vea. Luego llegas a Honduras, en Honduras también te tienen solamente en una parte donde tienes que salir de una vez del país. Llegas a Guatemala y es lo mismo, en Guatemala es las peleas porque los policías te quitan mucha plata para dejarte pasar. Ya cuando llegas a México es lo mismo, lidiando con que los policías te quitan plata para dejarte pasar. Y cuando llegas pues a la frontera tienes que lidiar mucho con carteles que te quitan a los niños, inclusive a las mujeres las secuestran. Y ya pues cuando llegas a la frontera, que ya pasas de este lado, digamos que sientes como un alivio. Y ya luego te mandan, sea para donde, si tienes alguien que te reciba, pues, o si no tienes, como en nuestro caso no tenemos a nadie aquí, nos mandaron para acá, para Nueva York. ¡Qué trayecto!